Vamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches en Holanda, buenos días buenas tardes, creo, en Ecuador, en Latinoamérica, en Colombia, donde quiera que sea, en este caso específicamente Colombia, Ecuador. Hoy día, pues, continuamos con las introducciones. Hoy tenemos a nuestra querida Liliana. Liliana es de Colombia. Especial, igual que todos los demás emprendedores, muy linda, muy fuerte, una de las fuertes emprendedoras, al igual que los hombres, también son muy fuertes los que estuve ayer, dos, uno detrás de otro. Y muy bien, por cierto, y pues ahora estamos con Liliana. Hoy Liliana nos va a introducir su emprendimiento, su proyecto o lo que ella hace, pues nos va a hablar directamente. Ella puede hablar mejor que yo lo haga antes de ella. Liliana, te damos la palabra. Bienvenida a este mundo de la introducción por medio de Mevif. ¿Cómo estás? Cuéntanos, Bueno, introdúcete un poquito y muchas háblanos de gracias, ti. Gloria. Como ya saben, mi nombre es Liliana van der Fürst. Soy fotógrafa, aficionada, profesional y soy Tienes empresaria. un sí. Tengo mi empresa de mochilas Wayuu, importo las mochilas Wayuu. Trabajo junto con la etnia Wayuu de Colombia Sí. directamente para impulsar el trabajo y la ayuda financiera de las mujeres Wayuu. Oh, muy interesante. Ya con esto de la cuarentena, pues en este momento tengo los proyectos están parados, pero el plan es visitarlas y seguir continuar con el proyecto que teníamos antes de la cuarentena, que era hacer videos y mostrar a la gente cómo se hace la mochila Wayuu desde La Guajira directamente y pues tratar de introducirla aquí en Holanda y Sí. tratar de trabajar directamente con ellas para poder que sean las beneficiarias de Sí. la venta de las mochilas y sin intermediarios, porque pues Directamente, ahí es directamente donde al. ellas pierden mucho cuando hay muchos intermediarios Sí. y pues ellas son las que menos ganan en todo el proceso. Entonces, Exactamente. queremos estimular y enseñar, porque es una cultura, es un trabajo muy lindo lo que hacen, y queremos a dar apoyo financiero a la etnia Wayuu, sobre todo las mujeres Muy interesante. Wayuu. Liliana, háblanos un poquito sobre la etnia Wayuu. Yo soy de Ecuador, me imagino que ha de ser más o menos como la parte de del oriente, Bueno, pero no en sé. el norte de Colombia, la etnia Wayuu se divide en dos partes, que una está en Colombia, en la península de La Guajira, y la Sí. otra, otra pequeña parte de la etnia Wayuu está en Venezuela, que son en este Okay. momento los que más mal están pasando por las situaciones en Venezuela, naturalmente. Ah, okay. Yo trabajo directamente con en la parte de Colombia. La etnia Wayuu de la península La Guajira. Sí, y ellas son, ¿qué son? ¿Indígenas? ¿Qué son? Gente, Son como un poquito así. indígenas que viven en pequeños, ¿cómo se dice eso? En pequeñas comunidades y cada comunidad tiene su cacique, el que lo representa. Es muy difícil llegar allí, es muy difícil conectar con ellas porque son muy cerrados, pero cuando se trata de que se trabaja juntos y para ayudar a la mujer a superarse, porque es la mujer la que teje la mochila, Sí. pues son muy te dan la bienvenida, te trata muy bien y pues puedes trabajar con ellos para ayudarles, ¿no? Cuando se trata de Sí. algo, de un proyecto serio, de nuevo, no de, porque es que la mayoría de turistas y gente lo que quieren es aprovecharse de esta, de, pues, de la necesidad. Ajá. Entonces, tratamos de que sea algo muy beneficioso y que sea muy
proporcional a su Sí. trabajo y pues porque me encanta también, ¿no? Lo que hacen, es muy lindo lo que hacen. Sí, yo he visto por ahí tu, me acuerdo cuando nos conocimos, que fue uno de los, creo que en el cuarto, en el quinto, el sexto, no me acuerdo qué evento fue, donde estuvimos, eso que querías, sí, sería bonito, son muy bonitos, me parecen Muy lindo, unos tejidos, unos modelos es muy muy lindos. hermoso. Es Sí. un trabajo muy hermoso, lo hacen con mucho amor y esto, con esto, la mujer Wayuu crece desde muy pequeña con tejiendo. Interesante. Y para ellas el tejer bien significa crecer, ser mayor. Ajá. Poder es superarse, es un símbolo de superación para una mujer guayú. De superación personal De personal y al mismo tiempo superarse, pues le emprendimiento. das a entender a tu familia que ya estás preparada para una familia, Una nueva vida, sí. exactamente, eso es algo que se pasa de generación en generación, es muy lindo. Y tú hablas con Muy. una mujer guayú y ella siempre está tejiendo. Está Ah. cocinando y está tejiendo, la tarea diaria de la mujer guayú desde que se levanta hasta que se acuesta. Está Okay, tejiendo, o sea que hace sus sí. otros los quehaceres y todo, pero ella sigue tejiendo, está en la sangre de ellas el Sí. tejido. O sea que o sea, de ella no se olvida. Hace todo lo que hay que hacer. Uy, Liliana, te nos fuiste. Sí, ya vi. Espera. Solo tienes que. Sí, ya Liliana está tratando de reconectar, así que con paciencia, aquí practicamos la paciencia. Entonces Liliana nos está explicando sobre el método de superación personal y de emprendimiento de una mujer wayú, que son las indígenas de Colombia. Me parece un tema muy interesante. Ok, ya aquí está Liliana, ya. Ya entra Liliana, entonces nos va a seguir explicando. Sucede siempre esto, así que no hay ningún problema. Todo está bien. Liliana, si pones la cámara, entonces también apareces también en la cámara. Ya, ahí estamos. Bueno, sucede esto. Esto es en vivo. En vivo sucede todo. Y por eso, justamente por eso me gusta, porque es en vivo. No hay nada que arreglar en el momento que hay un error. En ese momento no hay nada. Se actúa en el momento que estamos. Ya después que se lo vea otra vez y digamos, bueno, vamos a mejorar ahí, está bien. Pero en este momento es lo que hay. Se fue un poquito, pues regresamos. Aquí estamos de vuelta con la explicación sobre las mujeres Wayuu. Sí. Y entonces tú decías que es como que ellas, su desarrollo personal, su autoestudio como persona es el tejido. Ese Y tejido. al mismo tiempo es un emprendimiento de querer lograr algo o sea, no tanto para mostrar, sino para sentirse que ya está lista y Realizada poder continuar. para la sociedad, para presentarse en la sociedad y para sostener una familia, porque la mujer guayú es la encargada de la familia, ¿eh? Ah, claro, la base es fuerte. Sí. El hombre teje también, tiene su estilo de teje mochilas mucho más grandes y más rústicas, pero Sí. estas así bien elaboradas y bien pensadas, todos estos motivos tienen un significado, ¿eh? Las flores, todo lo que ven en el diario vivir, lo ponen en su tejido. Lo plasman, si lo Exactamente, lo plasman. plasman en su tejido. Y lo que significa que una mochila wayú es muy difícil que haya dos mochilas iguales. Igual, Están no puede todas ser. iguales, porque Ya. no puede ser. Eso es Es lo que como que, hace especial, ¿eh? ahora te entiendo, significa que en cada tejido está cada emoción o pensamiento de la mujer. Por lo Exactamente. tanto, ninguna mochila va a ser igual que la otra, como ninguna persona es igual que la otra Exactamente, físicamente. exactamente. Entonces, es muy interesante. Un poco más de conocimiento. Este conocimiento yo no lo tenía y me encanta porque es de la mujer. O sea, que prácticamente
todo lo que ahora por acá, por estos medios se dice desarrollo personal por medio de aquí, por medio de allá, pues ellas lo hacen fácilmente y sencillo, de una manera tejiendo, pues, y cada, como dice Flor, tiene su significado de acuerdo al tejido. Al Muy tejido. interesante, o sea, que no es solo comprar la bolsa y ya está, cada bolsa tiene su significado y aparte se les está ayudando a que ellas sigan desarrollándose Como persona, como como ellas. lugar. Sí. Muy bien. Entonces, tú lo que haces que eres que, o sea, que eres, tratas de hacer conocer su producto Esa aquí fue en mi Holanda. intención. Aquí en Holanda, porque pues todas las colombianas dicen, ah, yo voy a Colombia y pues allá me sale a una mochila a tanto, mucho menos que lo que vale aquí. Pues claro, lógico. Primero que todo, hay que importarla. Y segundo, te voy a explicar, una mujer Wayuu hace una mochila y se va caminando 2 y 3 horas al centro de La Guajira para vender una mochila Wayuu por 5.000 pesos. ¿Qué No, son no 5.000 pesos? 5.000 pesos no es ni un centavo. No te voy a decir cuánto es, pero es muy poco. No te están diciendo ahora la equivalencia en euros, pero 5.000 pesos. Y el que se la compra por 5.000 pesos la vende por 20.000. Entonces él se gana 15.000 pesos. Y la que lo ha hecho, la que la ha sudado 20 días, porque una mochila se demora en 20 días en hacer, se está ganando solamente 5 mil pesos, mientras que el que la vende la está vendiendo en 20 mil. ¿Entiendes? Eso es algo Sí. muy irracional, no tiene Eso sentido. tiene sentido. No, Y es mira que justamente, sí, es justamente lo que estamos haciendo con los emprendedores de Latinoamérica, de Ecuador, a que ellos mismos se conecten directamente con el consumidor y no que haya un intermediario. Seguramente mucha gente no entiende el proceso que nosotros estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es que exactamente. ya no, o sea, que el valor que nosotros tenemos y junto con nuestros productos y nuestros servicios que damos, que sean directos y que no hayan, Exactamente, que tengan Sí, y una que no, o sea, los diferencia. intermediarios no tienen ningún, no es nada malo, ellos ayudan, ¿no? Tienen también que tener sus Bueno, ingresos, sí, pero eso también hay una manera diferente de hacerlo, que es esto, o es sea, darle un valor. lo que se trata es es que las mujeres ganen el precio que se merecen por el trabajo. ¿Me entiendes? Que 5.000 pesos no Claro. es nada. Esto no es nada. Esto es para que una mujer trabaje casi 20 días en una mochila para ganarse 20 mil pesos. Sí. 5 mil pesos, esto es algo absurdo. No tiene Ajá. sentido. Entonces, Hoy me hablamos de parece. que ellas ganen bien Sí. y de que el producto sea conocido internacionalmente. Me parece muy Entonces, interesante, muy exactamente. interesante. Aparte de su producto, también esa cultura de saber de que ellas son la base del hogar y tienen que llegar a un nivel por medio del tejido para poder decir ya estoy lista para poder mantener y ser la base fuerte de mi hogar. Eso, y eso siempre lo hemos dicho, ¿no? La mujer es la base del hogar, la mujer, pero no hay mucha gente que no la vivimos, sino que vivimos lo que es actual, ¿no? Pero en realidad el origen de una vivencia en un hogar pues está en las culturas indígenas, en las culturas también en Ecuador tenemos los chachis. Ellos son la base original de un hogar, de un estilo de vida, de todo, o sea, y pues y con todo lo que ha evolucionado, pues está sucediendo lo que está sucediendo, pues y ahorita es como que tiempo de volver hacia allá, a de darle el valor a lo que de verdad se merece y lo que de verdad lo tiene, que son los productores principales de los indígenas, los chachis, los campesinos, todas estas personas necesitan y se merecen tener su valor adecuado y no un mínimo, sino su valor adecuado, porque sin Gente que ellos, aprovecha, gente sí. que no, porque la gente se aprovecha mucho de eso y pues eso, de eso no se trata. Ahora, pues yo estoy trabajando en un mercado que es más holandés, que es holandés, no tanto latino, porque los latinos, como ya te digo, dicen, yo voy a mi país y me consigo una, vale. Pero Sí. el holandés, cuando saben esta historia, son muy, les Se gusta conectan, mucho. o sea, sí, Se se conectan conectan con realmente, se conectan realmente con lo que se trata y sí. son solidarias en ese sentido. Entonces, a veces Empáticos, necesito convencerlas,
Por vender la mochila, pero por vender la historia de las mujeres Wayuu, ¿eh? ¿Cómo hacen para sostenerse y los trabajos que tienen que pasar? Porque de todas maneras, como en Colombia, como en todo Sudamérica, en todos nuestros países Sí. latinoamericanos, yo pienso que las etnias indígenas están un poco discriminadas, ¿eh? Sí. Entonces, se trata de tratar de integrarlas Sí. y que nos veamos todos en el mismo nivel. Es lo que está sucediendo ahorita, o sea, lo que está sucediendo gracias a pandemia, siempre digo. Siempre digo, gracias a pandemia porque fue un tiempo de vernos en balance. Igual a igual, sin nadie tiene más que el otro, sino que todos estamos en un solo balance. Y eso es lo que me gustó prácticamente de todo lo que ha sucedido. Y más que todo ahora, todas las personas que sentimos o que somos empáticos o que todos somos empáticos al final. Con los demás, pues conscientemente podemos apoyar estos proyectos, estos desarrollos y no bueno, estos desarrollos, cada persona se dedica a apoyar X proyectos, pero a mí de verdad, yo me conecto mucho con este tipo de proyectos, con Sí. la base de todo lo que es un origen del mundo, vamos a decir. Y pues sí, Liliana, y cuéntanos, ¿y estos bolsos tú los tienes solo por internet? ¿Los das a pedido? ¿Los tienes en stock o cómo es? Yo los tengo en stock, en este momento tengo, pero no cada, ¿cómo te digo? Lo mío es a escala pequeña, porque como te digo, yo trabajo con los holandeses y pues Sí. a mí me toca esperar mucho para vender una mochila, porque eso también es cuestión de gusto, de Sí. alternativa, entonces primero tengo que ir a vender la historia de qué es lo que pasa, de contar y después ya voy a hacer venta, ¿me entiendes? Entonces yo lo Sí. hago primero a escala pequeña. Pero tengo proyecciones de que poco a poco pueda Sí. integrar la mochila como un accesorio de la vida cotidiana de una holandesa, que es lo que más me importa. También, como el mercado es holandés, he estado tratando de que las mochilas me las hagan para el mercado holandés. Entonces, Claro. Por lo menos que el cinturón me lo haga más pequeño, porque la cremallera Ajá. está más pequeño, que me venga una bolsita aquí para los cosméticos, porque Para el las teléfono, sí. holandesas son culturas diferentes y hay que pues integrarlas de esa manera. Y Sí, otro yo creo proyecto que sí, eso es es una muy buena idea. Eso es una muy integrarla buena también con cuero. Bueno, eso son cosas que tengo así como a corto, mediano plazo. Sí. Y al lado de esto soy fotógrafa, entonces tengo mi estudio, mi trabajo, mi fotografía, que me encanta Sí. también. Que Y ahí fue que nosotros te conocimos, ¿no? Con la fotografía en el evento, casi en uno de los últimos eventos que hicimos en la sala grande esta aquí en Den Haag, con los tantos que yo dije ya no puedo más, lo que paré. Ahí fue que te conocimos como fotógrafa profesional y después hicimos algunas tomas y muy bonito, pues, y ahora integrándote por medio de Mevif. Y pues, mira, volviendo un poquito al tema de los bolsos antes de continuar, yo creo que más está bien que le hagan los arreglos y todo para las facilidades de los holandeses, pero yo creo que los holandeses, conociendo su historia, pueden apoyar mucho esos proyectos. Lo único que es que hacerlo conocer. Y de esta manera lo estamos haciendo conocer, y así, si tú puedes hacer cada X tiempo vídeos, tú lo vas a hacer conocer mejor, porque podríamos poner en la otra página donde están todas las organizaciones. Bueno, y cuéntanos, Liliana, ¿cómo te pueden encontrar para el tema de fotografía, como para el tema de Bueno, los para el tema de fotografía, yo tengo mi Facebook, está Liliana cursos? van der Fuest, tengo mi Instagram, Liliana Fuest, Sí. y pues más que todo, estoy en este momento trabajando porque también diseño páginas web, estoy trabajando en mi propia página web para la fotografía, Sí. porque la de la tienda también la diseñé yo misma y la lancé. Sí. Así que dentro de poco tendré mi propia página para la fotografía. Sí, espera que acá tenemos una.
Muy interesante. Aquí viene, aquí dice. Glenda, vamos a mostrar un mensaje, información. Ah, muy interesante. Luego acá tenemos a Lorelí, dice, ¿tienes tu perfil de Facebook de fotografía? Que si tienes el perfil de Facebook de fotografía. Sí. Sí. Yo tengo algunas fotos que ella me tomó a eso, para mi página web y todo el desarrollo de mi trabajo. O Lorelí pregunta, o en Instagram, si tienes También. Instagram. Sí tiene. Sí tiene. Aquí arriba se lo puede ver. Yo lo puse, déjame ver, lo puse en el Facebook y ahí puse yo esta información también. Ahorita que déjame constatarlo. Ah, no se ve. Pero bueno, ya, dentro de poquito hago que se actualice. No, aquí está. Aquí está, mira, Lorelí, lo comparto en el grupo para que así lo puedas ver. Ahí está toda la información. Bueno, en las fotos que tengo publicadas son muy generales, porque pues las fotos que tomo privadas, pues no me gusta publicar lo que tomo privado porque tengo que pedir permiso al dueño y eso, ¿no? Claro, y es privado, ¿no? O sea, si te permiten, sí, si no, no. Pero yo creo que la foto se ve de acuerdo a la persona que la pida. Sí. ¿Verdad? Porque es específico para ello, ¿no? O sea, Sí. puedes tener fotos de cualquier lugar, de cualquier otra persona, pero nunca va a ser la misma que le tomes a la persona específica. O sea, esto es práctica y decisión de que me lo haga ella. Nada más. Así es. Liliana, y cuéntame una cosa. Dime cómo. ¿Recomendarías tú a Memphis para una persona que está en un desarrollo de emprendimiento, de acuerdo a la experiencia que tú tienes y lo que has pasado con nosotros, lo que has visto de nosotros? Bueno, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, Memphis está lleno de profesionales. La experiencia que he tenido más que todo contigo siempre ha sido una experiencia muy profesional. Me encanta, explicas muy bien. Sí, claro que sí. No tengo la fortuna de conocerlos a todos, pero creo que dentro de poco nos Todavía veremos. no. Todavía no. Me gusta el profesionalismo que le dan a los temas y cómo los manejan, me encanta, claro que El sí. foco. Okay. Muy bien, entonces estamos agradeciendo a Liliana por este comentario, por este mensaje, hace que las personas que necesiten apoyo de de Mefi para desarrollar su emprendimiento, ya sea aquí o ya sea en cualquier país, pues son bienvenidos, ¿no? Sabiendo que la fase cero, nosotros trabajamos con fase cero, que es la fase muy, muy importante para que un emprendimiento pueda salir adelante. Entonces, la fase cero son 6 semanas de desarrollo, de mucho trabajo, donde no se habla del dinero, sino que se habla del dinero invisible. Y ya la fase uno es la fase de emprendimiento. Entonces, cualquier persona que está con interés de desarrollarse, aquí estamos. Para Liliana, para las carteras, el proyecto de las carteras, pues Liliana va, si todo va bien, ella va a estar presentando, si es posible, Liliana, una vez a la semana tus carteras y tus proyectos en la página para que sea más conocido en esta o en la página de LinkedIn. Y así es promoción directa. Y así pues vas a llegar donde tú deseas llegar y nosotros estamos aquí para observar tu desarrollo y disfrutarlo contigo mismo cuando llegue el momento que tú estés contenta. Bueno, y con esto ya hemos dicho todo lo que es de decir en una entrevista. Tenemos más preguntas, ¿no? Y te agradezco muchísimo, Liliana, por tu tiempo y disponibilidad. Liliana vive en La Haya y me gusta mucho trabajar con ella también, justamente por eso, por el profesionalismo que ella tiene. Tiene un corazón colombiano, pero tiene una mente de trabajo holandesa. Y eso también me gusta mucho. Y una miembro más de MEVI para poder, o sea, trabajando juntos. Y así vamos a presentar todos los otros miembros porque son todos profesionales. Por algo la plataforma está funcionando muy, muy bien y muy rápido. Desde el principio hemos empezado así y así continuaremos hasta que sea posible, hasta que tengamos vida, estemos bien, hasta que sea necesario. Así seguiremos. Bueno, pues y con esto pues nos vamos a despedir. Liliana, muchísimas gracias Bueno, otra vez y pues tu a mensaje ti. para la comunidad de habla hispana. Bueno, con mucho gusto estoy para servirles. Cualquier cosa, cualquier inquietud, vayan a mi Facebook, Liliana Fandercures.
González, y conécteme. Ya, estoy dispuesta a responder y ayudar en lo que más pueda. Claro, para Gracias. servirnos, el uno al otro para servirnos. Liliana, profesional en fotos, profesional en las fotografías, apoyo también en lo que es página web y con el apoyando proyectos a la mujer, ejemplo de la región de Indígena de la indígena Guajira, de La los Guajira de guayú. Colombia, los Wayuu, la colonia Wayuu. Los ¿Sí? indígenas guayú, sí. Sí, muy bien, muy bonito lo que estás haciendo con, vamos a ver cómo podemos, no sé, de qué manera vamos a mirar un poco más el proyecto y ver qué podemos hacer también desde MEFIF para ellos y por medio de ti, claro está. Y MEFIF está para esa, para apoyar una vez más, nos encanta apoyar, ya hoy día nos mandaron una lista de como 10 personas que necesitan entrevistas y yo digo, claro, bienvenidos, venga, estamos acá. Estamos aquí para apoyarnos. Claro, sí. Sí, y pues bueno, gracias a todos, buenas noches, disfruten del viernes y nosotros nos vamos a despedir. Cualquier cosa por la página de Medio o directamente por la página de Liliana, contáctenla, que estamos acá para, como dijo ella, atenderlos cuando sea posible. ¿Ya? Bueno, Desconectamos. Chao, muchas chao. gracias. Buenas Chao, noches, chao. buen fin de semana. Adiós.